ambos agentes tienen función de utilidad Cobb Douglas, que si ustedes se acuerdan son así, estas que, digamos, los bienes. Ah, gracias por poner a grabar y que ha puesto a grabar. Tenemos dos bienes, entonces uno, digamos, está, pues tiene un poder a la alfa, el otro es a la 1 menos alfa, entonces la suma de los exponentes suma 1. Y tenemos otro agente que va a ser igual, pero digamos los exponentes son diferentes. Entonces, aquí digamos, solamente para la gráfica, pero pues todo lo que vamos a hacer es como general. Vamos a suponer que alfa es 0.7 y beta 0.3. Y esto que está acá, los W, son las dotaciones iniciales. Entonces, lo que quiere decir esto es que el agente A tiene una unidad de X y una unidad de Y. Y el agente B tiene exactamente lo mismo. O sea, una unidad de X y una unidad de Y. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál sería, digamos, el ancho y el alto de la caja de Edgeworth? Tiene Por 2 cero. por 2. Exacto. Porque entonces hay, en total hay dos unidades de X y dos unidades de Y. Entonces acá, ya lo pinté. Entonces, la caja tiene horizontal, pues, 2, vertical, 2. Y yo pinté, esto acá es la dotación inicial, 1, 1. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, lo que me dice esto es, el agente A, pues esto es WAX y esto es WAY. O sea, es cuando tiene A de X. Y B tiene exactamente lo mismo. Entonces esto acá es WBY. Y esto acá es WBX. Que mide 1 para ambos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, no sé ¿De si soy acuerdo? el único, pero no puedo ver la pantalla. Ah, no sé. Yo ¿Hay sí la alguien veo. más? Sí, creo que vamos a hacer esto. Yo sí la veo. Yo también la veo. Yo también. Puedes intentar salirte de Teams y volverte a Sí, meter, y volver a meter y decir lo mismo. pero cerrando a la aplicación al 100% y ya la vuelves a abrir. Ah, gracias. ¿Y ustedes ven las anotaciones que estoy haciendo o no? Sí. Sí, profe. Sí, también. Sí, no se ve bien, profe. Listo. Bueno, entonces, adicionalmente a esto, yo pinté. Estamos para escucharlo, ¿eh? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Vale, va. ¿Cómo? Ah, no, creo que Andrea, hay como ruido de fondo. Sacado, sacado. Te voy a poner en. Allá. Listo. Entonces, yo adicionalmente a eso pinté las curvas de indiferencia, digamos, a esa dotación inicial. Pero eso lo pinté solamente como para efectos ilustrativos. Digamos, no importa mucho en la caja de Edgeworth, pero digamos que esta acá lo va a describir como es la utilidad original de A, digamos, en su dotación inicial. O sea, es la utilidad de A cuando él consume WXA y WYA. Y la otra, o sea, esta acá, es la utilidad W. Esta acá es la utilidad, ay, pucho, ¿por qué W? La utilidad de B original, que pues sería WXB, WYB. Lo voy a apuntar aquí como en rojo encima. ¿Listo? Entonces ahora lo que queremos hacer es encontrar las curvas de, disculpen, los óptimos de Pareto de esta economía. O sea, cuáles son los puntos en los cuales no podemos mejorar a un agente sin empeorar al otro. O la curva de contrato. Entonces, en la clase pasada lo que hemos visto es que eso pasaba cuando las dos curvas eran tangentes o no. Sí. Porque en este caso, digamos acá en esto, a ver si todos estamos de acuerdo, todo lo que está aquí como en el área verde, Pareto domina al punto azul, o sea, la dotación inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, como habíamos dicho intuitivamente, las curvas de indiferencia tienen que ser tangentes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escribir las curvas de indiferencia. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. La pendiente de la curva de indiferencia en un punto es la tasa marginal de sustitución, ¿o no? Sí. Eso lo vieron ustedes. Entonces, digamos, acá, bueno, en cualquier punto, voy a hacerlo en este acá. Ah. A ver. Esto acá,
O sea, este punto de tangencia es la tasa marginal de sustitución de la gente B entre X y Y. Y esta de acá es la tasa marginal de sustitución de la gente A entre X y Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En ese punto. Entonces, para que las curvas de indiferencia tangente necesitamos que las tasas marginales de sustitución sean iguales, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, la tasa marginal de sustitución, voy a reescribir eso que está acá, pero simplemente es más fácil si lo escribo paso a paso. De la gente A, a ver si ustedes recuerdan, es la derivada de la utilidad de A con respecto a X dividido entre la derivada de la utilidad de A con respecto a Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces esto era, recuerden que la utilidad de A la voy a escribir acá, era X a la alfa, Y a la 1 menos alfa. Entonces, cuando derivo con respecto a X es bajo el exponente, me queda alfa por X a la alfa menos 1, Y a la 1 menos alfa. Ese es el numerador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y el denominador, entonces, bajo el exponente de Y, que es 1 menos alfa, X a la alfa, y a Y le resto 1, o sea, queda Y a la menos alfa. ¿Sí? Y entonces esto cuando hago la división me queda alfa sobre 1 menos alfa. Si se dan cuenta, como que los X, pues digamos, empecemos por el Y. El Y es, arriba es 1 menos alfa y abajo es menos alfa. Entonces cuando yo paso el Y menos alfa arriba, el exponente cambia de signo y queda Y sin ningún exponente. Y algo parecido va a pasar con el X, pero lo que va a hacer es que va a bajar el exponente, o sea, el X a la alfa menos 1 lo voy a bajar. Entonces queda X abajo. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Esto viene de, para que quede súper claro, 1 menos alfa menos menos alfa. Y este viene de alfa menos 1. Que es igual a alfa 1 menos alfa, Y sobre X. ¿Preguntas sobre eso? Todo bien. No, listo. Todo bien, profe. Y solamente como para que esto quede como, para resaltarlo, esto es lo que consume el individuo A de X y esto es lo que consume el individuo A de Y. Yo lo voy a poner como un subíndice para notar que esto es lo que consume el individuo A. Haciendo básicamente la misma álgebra, yo voy a llegar a que la tasa marginal de sustitución del individuo B, pues es beta sobre 1 menos beta por Y, que consume el individuo B, dividido entre X, que consume el individuo B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y entonces, para que las curvas sean tangentes, necesito que esas tasas de sustitución sean iguales, entonces las igualo. Entonces, pues tengo la ecuación de acá. Y acá, una cosa, cuidado. El Y que está en la ecuación de la izquierda es diferente del Y que está en la ecuación de la derecha, y el X que está en la ecuación de la izquierda, o a la izquierda al igual, es diferente del X que está a la derecha. Porque unos son los consumos de A y los otros son los consumos de B. Entonces, un error que a veces hace la gente, que espero que ustedes no hagan, es, digamos, empezar como a simplificar como si los Y y los X fueran los mismos, y no lo son. Entonces, aquí, digamos, tenemos una ecuación que tiene cuatro incógnitas, ¿o no? Sí. Listo, entonces eso son demasiadas incógnitas para una sola ecuación. Entonces nos falta usar un pedazo de información. ¿Qué pedazo de información nos falta usar? Los valores de X más X es 2 igual a 2. Igual. Exacto, nosotros sabemos que en total lo que consumen, o sea, cuando yo reparto los recursos de la economía, lo consume A más lo consume B de X, tiene que ser igual a 2. ¿Este 2 de dónde viene? Del total de cantidad de X que hay. Exacto. Y lo mismo los Y, entonces, que en este caso también suman 2. Entonces acá, tengo esto acá. Básicamente no hemos usado de este hecho de que nosotros sabemos que la suma de lo que consumen los individuos es igual a la dotación total de X, y la suma de lo que consumen de Y es igual a la dotación total de Y. Entonces, en este caso, yo lo que puedo hacer es que reemplazo esto acá, era YB,
Y yo reemplazo YB por WY, o sea, la dotación total, que en este caso es 2, menos YA. Y esto acá, pues es lo mismo, es XB. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Sí. Listo. Y ahora sí ya puedo empezar a simplificar esto un poquito. Entonces, a ver qué tantos pasos tengo acá. No, lo hago paso a paso por acá. Entonces, tengo alfa, 1 menos alfa, YA sobre XA. Es igual a beta, 1 menos beta. Listo. Entonces, pues obviamente, pues no obviamente, pero al menos lo primero que haría yo sería hacer multiplicación en cruz. ¿Listo? Entonces, va a ser alfa por 1 beta por YA por WX menos XA. Es igual a 1 menos alfa beta XA por WY menos YA. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, entonces esperamos que esto al final tenga una simplificación fácil. A ver, ¿qué tengo acá? A ver si me voy a copiar de mí mismo. No, esto no le veo nada sencillo. Ok, entonces esto da alfa. A ver. Alfa por YA. No, a ver, esto no me gusta nada. Bueno, sí. Por WX. Sí. Hasta ahí vamos bien. Sí. Menos alfa por YA por XA. Menos alfa beta por YA. Más alfa beta por YA por XA. Eso que dice ahí es expandir todos los términos que hay a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ok. Y los de la derecha serían XA por WY menos alfa beta XA por WY menos YA beta XA que me falta un beta acá sí más alfa beta XA YA. ¿Sí está bien? Creo que sí. Ok, va a esperar que ese silencio sea que no hice un error fatal. Entonces acá podemos empezar a simplificar un poquito. Este término se cancela con este. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. A ver, y creo que se debe cancelar otro si no estoy mal. A ver. Esto nunca es bueno hacer como ese tipo de cosas en vivo y en directo por eso. Creo que a este término le falta un WX. Sí. WX. Listo. Entonces, a ver, creo que no se cancela ningún otro. Bueno, entonces todo lo que tiene ya lo voy a dejar de un lado y todo lo que tiene X del otro. Entonces va a quedar alfa YA WX menos alfa YA XA menos alfa beta YA por WX y más YA beta XA ¿listo? Y este lado 1, 2, 3
Sí, y de este lado me queda beta, xa, wy, menos alfa, beta, xa, wy. Sí, ¿estamos de acuerdo hasta ahí o no? Tal vez hubiera sido mejor usar mi álgebra que tenía acá, hecha en la casa. Y entonces acá dejo ya factor común de alfa wx menos alfa xa menos alfa beta wx más beta xa igual a beta xa wy menos alfa beta xa wy. Y paso todo eso a dividir. Me queda xa factor común de beta wy menos alfa beta wy dividido entre alfa wx menos alfa xa menos alfa beta wx más beta xa. Ok, y entonces aquí tenemos, no importa mucho cuál sea esta ecuación, tenemos y como función de x, ¿o no? Justo. Sí. ¿Listo? Entonces esa, pues, espero que sea la misma ecuación que yo tengo acá, después de haber hecho la álgebra en mi casa con calma, y voy a graficar esa ecuación. Simplemente le pedí al computador que la grafique, no importa si ustedes no hacen la gráfica perfecta, y la gráfica que el computador me da es esta línea azul. Entonces, esta línea azul es la curva de contrato o los óptimos de Apareto. ¿Listo? Y entonces recuerden de nuevo, ¿qué fue lo que hice? Simplemente llegué y dije, las curvas de indiferencia tienen que ser tangentes. Nosotros sabemos que la pendiente de la curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución. Y entonces para que sean tangentes, las tasas marginales de sustitución tienen que ser iguales. ¿O no? O sea, las pendientes tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Las igualé, hice un poquito de álgebra, utilicé el hecho de que el consumo total tiene que ser igual a la dotación total. Y llegué a una ecuación de Y con X y eso me permite encontrar la curva de contrato. Una pregunta, prof. Sí. Entonces, si, ok, tenemos la Y como una función de X, podemos sustituir la Y con valores desde 0 hasta 2 y todos esos resultados van a ser óptimos de Pareto. Exacto, pero bueno, sí. Mi consejo sería, en vez de sustituir la Y, sustituye la X porque tienes Y como función de X. Ah, ok, sí. Justo, gracias. Sí, y entonces, acá intuitivamente, recuerden, este es el punto de la dotación inicial, ¿o no? Sí. Sí. ¿Listo? Y entonces, voluntariamente, ¿dónde creen que esas personas quisieran intercambiar? Voy a cambiar la pregunta un poco. O sea, hasta la curva de contrato, recuerden que la pregunta es, coge un planificador central, le coge a todo el mundo las dotaciones iniciales y se pregunta cómo las puede repartir. Entonces, lo mínimo que debería hacer él es repartirlas como en algún punto de la curva azul, ¿o no? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ahora les cambio la pregunta. Si ellos fueran agentes que fueran a intercambiar voluntariamente, ¿dónde estarían dispuestos a intercambiar? Entonces, arranquemos por el agente A. El agente A, ¿dónde quisiera intercambiar? ¿En qué zona de la caja de Edgeworth? En un punto donde su utilidad sea igual o mayor que en el punto inicial. Exacto. Entonces, él básicamente quisiera cambiar en toda esta área, ¿o no? Sí, justo. ¿Y dónde quisiera cambiar la persona B? Donde su utilidad es más alta también. Exacto. Que entonces sería el área roja, ¿o no? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, donde ambos estarían dispuestos a intercambiar, o sea, si nadie los obliga, donde ellos podrían llegar a un acuerdo común, pues sería lo que está, lo va a hacer en negro, lo que está dentro de este ojo, ¿o no? Sí. Sí, lo voy a llamar como intercambios voluntarios. Listo. Y dentro de esos intercambios voluntarios, pues hay unos que están sobre la curva de contrato, ¿o no? ¿Sí? Sí. Sí. O sea, solamente intercambiarían en el segmento de la línea de contrato que está en el segmento negro. Entonces, a ver. Sí, va, para ahí vamos. Entonces, voy a coger otro punto. Voy a coger un punto acá, ¿listo? O sea, otro punto rojo que está
dentro del ojo negro, pero no sobre la curva de contrato, ¿listo? Entonces, ¿ustedes creen que los agentes intercambiarían ahí? No. Sí, pero no sería eficiente, ¿no? Pero, o sea, entonces, ¿será que eso pasaría en la vida real? Mejor dicho, si los agentes son súper racionales, ¿no? O sea, típico supuesto. Pues no puede cambiar, pero no estarían aumentando lo más que pueden su utilidad, ¿no? Ahora, ¿puedes repetir eso? O sea, sí estarían aumentando su utilidad, pero todavía podrían llegar a un punto que sería mejor que ese. Exacto, a ver si estamos de acuerdo. Como eso no es un punto de contrato, no es un punto sobre la curva de contrato, por definición, nosotros debemos poder mejorar a un agente sin empeorar a otro, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, pensemos que uno de los dos agentes es súper emprendedor, ¿no? ¿Cuál es la región de México de la cual es como la gente emprendedora según el estereotipo? ¿No hay? ¿No? Los regios, ¿no? Eso, entonces, digamos que hay uno de los dos agentes que es un regio, entonces dice, si estamos en el punto rojo, digamos el que está, el segundo punto que estamos tomando, él le ofrecería a la otra persona, le dice, no, hagamos un negocio, más bien movámonos a un punto sobre la línea azul en el cual usted esté igual de bien y yo esté mejor, ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que debería pasar es que en la vida real los intercambios voluntarios deberían estar, eso quedó súper mal pintado, deberían estar solamente en este pedacito de acá, ¿o no? O sea, yo estoy tratando de pintar como más grueso. O sea, sí. Justo lo que está sobre la curva de contrato y dentro del área negra, ¿o no? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, entiendo perfecto que, o sea, la curva de contrato es donde pueden maximizar su utilidad los dos porque es donde hacen tangencia. Lo que ahorita me surgió una duda es, por ejemplo, en el círculo rosa que dibujamos dentro del área negra, aunque no está sobre la curva de contratos, los dos estarían mejor que como están en el punto rosa inicial, ¿no? De acuerdo. Lo que pasa es que entonces todavía puede que, o sea, lo que digamos, en ese punto ambos están mejor, pero lo no. que... Exacto, pero todavía puede que uno de los dos le diga, mira, movámonos también a ese otro punto, tú quedas igual de bien y yo mejor. Ok, perfecto. Entonces, pues se mueven a ese punto. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. 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 Entonces, es por eso, de ahí viene un poco el nombre curva de contrato, porque entonces los contratos de intercambio de la economía que uno esperaría ver deberían estar todos sobre la línea azul. Ahora, ¿cuáles pasan en la economía, en la vida real? Depende de la dotación inicial. Porque depende de la dotación inicial, va a ser como la intersección entre el área negra y la curva de contrato, ¿o no? Sí. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero, digamos, vamos a formalizar esta idea de que las curvas tienen que ser tangentes. Entonces, para hacer eso, vamos a cálculo diferencial. ¿Listo? No, no va a ser muy difícil, lo prometo. O espero que no sea muy difícil. Entonces, ahora estamos de acuerdo. Para encontrar la curva de contrato, el problema matemático que equivale a las palabras que nosotros estamos diciendo es este. Recuerden que el problema matemático, o sea, las palabras que nosotros estamos diciendo es, queremos encontrar todos los puntos donde yo maximizo la utilidad del individuo A sin empeorar a B. O sea, ya mejoré a lo que más pueda sin empeorar a otro individuo. ¿O no? O sea, si ustedes recuerdan la clase pasada, lo que habíamos dicho era un poco así. Cojo cualquier utilidad inicial del individuo A, por ejemplo, y me pregunto, ¿qué es lo máximo que yo puedo mejorar a B sin empeorar a A? Y entonces yo empezaba a pintar las curvas de indiferencia, ¿o no? Y decía, ah, era justo en este punto, ¿o no? Y entonces, eso era una parte de la curva de contrato. Pero si yo movía la utilidad inicial de A, entonces ese punto iba a ser este, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces lo que estoy haciendo como intuitivamente es, dado un nivel de utilidad del individuo A o B, no importa cuál de los dos, voy a dejar ese individuo quieto y voy a maximizar lo que más pueda la utilidad del otro. Entonces, matemáticamente, eso lo que quiere decir es, va a maximizar la utilidad del individuo A sujeto a las siguientes restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? La primera es que
la utilidad del individuo B va a estar en un nivel U barra. ¿Listo? Un nivel cualquiera. Y aparte de eso, la asignación tiene que ser factible. O sea, lo que consume A más lo que consume B no puede ser más que lo que hay en toda la economía, tanto de X como de Y. Profe, o sea, por ejemplo, si sabemos que se tienen que agotar los bienes por lo que vimos, se cumple con igualdad, ¿no? Se cumple con igualdad, sí. Eso siempre y cuando las utilidades sean crecientes, ¿estamos de acuerdo? Sí, justo. Sí. Ahora, entonces, yo aquí estoy maximizando la utilidad de A sujeto a un nivel de B, pero el problema, y me tendría que dar exactamente lo mismo, yo lo podría haber escrito al revés, podría haber dicho, voy a maximizar la utilidad de B sujeto a, y entonces pues serían tres condiciones, que la utilidad de A sea mayor a un nivel U A barra, y que X A más X B sea menor o igual que WX, y Y A más Y B sea menor o igual que W Y. ¿Estamos de acuerdo o no? Y estos dos problemas me deberían dar exactamente la misma curva de contrato. Sí. Sí. Listo. Vale. Entonces, ok, este es el problema que vamos a solucionar. Entonces vamos a maximizar la utilidad de un individuo sujeto a eso. Noten un par de cosas de este problema de maximización. La primera es que las variables de control son cuánto consume A de X y de Y y cuánto consume B. Porque recuerden que este es como el problema del planificador central. Entonces él recoge las dotaciones de todo el mundo y las reparte. Entonces, cuando las reparte, él decide cuánto consume todo el mundo. Eso es importante. Y lo segundo es que aquí las dotaciones de las agentes, o sea, cuánto tienes tú y cuánto tengo yo y cuánto tiene cada uno, no importa. Lo que importa es cuál es el total de X y cuál es el total de Y. O sea, cuál es el tamaño de la caja de Edgeware, cuánto es el tamaño de lo que vamos a repartir. Pero no importa cuánto tiene cada persona, porque el planificador central se lo coge a todo el mundo y va a ver cómo lo reparte. ¿Eso queda claro? Sí. Claro. Sí. Sí. Listo. Entonces, ya que tenemos este problema, pues lo vamos a plantear. Y entonces, si tengo un problema que tiene tres restricciones, ¿ustedes cómo harían eso? Planteando el lagrangiano. Planteando el lagrangiano. Muy bien. Y entonces, voy a escribir un pequeño teorema acá, solamente como para que esto, pues vean que es, o sea, es un teorema que lo vamos a probar, pero básicamente dice, si tengo una economía de Edgeware, donde todos los agentes tienen utilidades estrictamente crecientes, o sea, normalcitas, que se comportan bien, entonces algo es pareto eficiente si solo si soluciona el problema que acabamos de escribir. Entonces, básicamente, todo óptimo de pareto soluciona este problema y toda solución de este problema es un óptimo de pareto. Listo, es un teorema que no vamos a mostrar, pero intuitivamente es lo que estamos hablando ahorita. Es este problema de maximización es lo que nosotros acabamos, es en, digamos, en términos matemáticos lo que estamos diciendo en palabras, que es que vamos a mejorar a una gente sin empeorar a los demás. O sea, lo que más podamos sin empeorar a los demás. Ahora, una pregunta. Si hubiera más de un agente, digamos que hay tres agentes, A, B y C, ¿cómo escribirían ustedes este problema de maximización? Yo supongo que maximizaríamos al uno, a uno de los tres, dejando sí, la... No importa cuál, voy a decir que A, ¿listo? Sí. ¿Listo? ¿Y qué más? Sujeto a que la utilidad de los otros, por ejemplo, que la utilidad de B sea mayor o igual que la utilidad que tenía inicialmente y también en el caso de C. Ok, eso está perfecto, excepto por una cosa. Ah, y que las dotaciones de A, B y C tienen que sumar tienen que ser menores o iguales que el total y también en el caso de Y. Sí. Entonces acá solamente un par de cosas, o sea, está perfecto casi. Lo primero es las variables de control son todas. Entonces es XA, XB, XC, YA, YB, DC. O sea,
Igual que antes, el planificador central coge todo y decide cómo repartirlo todo entre todo el mundo. Efectivamente, maximamos la utilidad de un individuo sujeto a que las de los otros dos individuos sean mayores que un nivel dado. Pero, ojo, este nivel dado no es necesariamente el nivel original. Es simplemente un nivel cualquiera. Entonces, si nos devolvemos, por ejemplo, a la caja de Edgeworth, acá, la primera que teníamos, que ya no sé dónde la tengo, acá. Ahí, escucho. Acá. Ah, esperen que no se les ha cargado. Entonces, recuerden, por ejemplo, ahí teníamos las curvas de dotación iniciales, ¿o no? Pero la curva de contrato era todo esto. Porque este punto acá, por ejemplo, es un óptimo de Pareto para cuando la utilidad inicial de B es cero, ¿o no? Y yo entonces maximizo la utilidad de A lo que más pueda, dado que la de B es cero. Y este punto acá es también un óptimo de Pareto, o sea, un poco más abajo, para un nivel, pues digamos, dado de la utilidad de B, que no tiene que ser el original, puede ser cualquier otro nivel. Porque recuerden que al planificador central no le importa si la gente está al menos igual de bien que al principio, simplemente coge todo y lo reparte. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Listo. Ok. Entonces, obviamente, vamos a lagrangianos. Y para poder usar cálculo diferencial, esta parte es importante porque mucha gente comete este error en los exámenes. Recuerden que las funciones de utilidad tienen que ser cuasicóncavas. ¿Por qué tienen que ser cuasicóncavas? Porque el teorema de Lagrange solamente se cumple si las funciones son cuasicóncavas. Si no, no se cumple el teorema de Lagrange. Entonces, ustedes pueden derivar, pero lo que van a encontrar no va a ser el máximo, va a ser no sé qué. Puede ser un punto de silla o un mínimo, o no sé. Entonces, para que el teorema de Lagrange se cumpla, las funciones tienen que ser cuasicóncavas. Tienen que ser estrictamente monótonas, algo parecido para el teorema de Lagrange, y pues tienen que ser diferenciables, porque si no son diferenciables, pues no podemos derivar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, ustedes pueden hacer un par de cosas, y la primera es que podrían escribir lagrangiano así, como la utilidad de A más lambda, la utilidad de B, lambda 1, lo escribo así, más, bueno, menos U barra, más lambda 2, XB, bueno, XA más XB, menos WX, más lambda 3, YA más YB, menos W. Pero pues escribir las cosas con tres lagrangianos, aunque lo pueden hacer y van a llegar a la misma respuesta, suele ser bastante incómodo. O sea, es como complicado hacer. Entonces aquí nosotros sabemos que como las funciones de utilidad son crecientes, entonces XA más XB es igual a WX y YA más YB es igual a WY. Recuerden que las W son parámetros del problema, entonces yo puedo, de aquí puedo deducir que XB es WX menos XA y que YB es WY menos YB. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces puedo simplificar el lagrangiano poniéndole solo un multiplicador de Lagrange y en la utilidad de B, en vez de tenerla como función de XB y de YB, la pongo como WX menos XA, que es XB, y WY menos, esto debería ser una Y, menos YA, que es YB. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces ahora sí, ya tenemos el lagrangiano y pues hacemos lo clásico de Lagrange, que es derivar con respecto a XA, con respecto a YA y con respecto al multiplicador de Lagrange, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, si yo derivo el lagrangiano con respecto a XA, pues esto me da la derivada de la utilidad de A con respecto a X, menos lambda, ¿de dónde viene el menos? A ver,
Voy a coger este Lagrange y lo voy a dividir con respecto a quizá. Entonces esto me da... No sé, quizá. Exacto, es de la derivada interna. Entonces esto me da, ¿no? Y después voy a derivar lo siguiente, que entonces me da más lambda, la derivada de V con respecto a XB, evaluado en WX menos XA por Y, por WY menos YA, por la derivada interna que es menos 1, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, muy bien. Esto es la primera ecuación. Y pues de esta ecuación, si yo paso, digamos, todo este segundo término al lado derecho, tengo esto acá. Listo. Y esto yo incluso lo podría escribir un poco más sencillo, como la derivada de UA con respecto a X, dividido entre la derivada de V con respecto a X, es igual a lambda, ¿o no? ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Y puedo hacer lo mismo con respecto a Y. La cosa es muy parecida. Y entonces acá también puedo deducir que la derivada de UA con respecto a YA, dividido entre la derivada de V con respecto a YB, es igual a lambda. ¿Y estas dos las puedo igualar o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces me queda la derivada de UA con respecto a XA, dividido entre la derivada de V con respecto a XB, es igual a la derivada de UA respecto a YA, de V con respecto a YB, y va a hacer la clásica multiplicación en cruz. Esperen, ¿sí lo hice bien? Sí. Va a hacer la clásica multiplicación en cruz, y entonces esto me da la derivada de UA con respecto a XA, dividido entre la derivada de UA con respecto a YA, es igual a la derivada de V respecto a XB, dividido entre la derivada de V con respecto a Y. ¿Y estas dos cosas tienen un nombre en economía o no? Sí. ¿Qué son? Tasa marginal de sustitución. Del individuo A entre X y Y, y está acá la tasa marginal de sustitución del individuo E entre X y Y. Entonces, digamos, esto muestra con cálculo que nuestra intuición de que las tasas marginales de sustitución tienen que ser iguales, pues era correcto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces acá, pues básicamente hay un teorema que dice, ¿no? Pues suponga que ambos consumidores tienen función de que son cuasi cóncavas, tritas decrecientes, o sea, podemos usar el teorema de Lagrange. Entonces, una... asignación interior, porque recuerden que el teorema de Lagrange solamente funciona para las cosas interiores. Bueno, no solamente, pero si no, el multiplicador podría ser cero. Pero entonces, si es interior, entonces para esto eficiente, sí, solo si se cumple, digamos, la condición de arriba, que básicamente lo que nos dice es que la tasa marginal de sustitución del individuo A es igual a la tasa marginal de sustitución del individuo B. Ahora, una pregunta. ¿Por qué a los economistas nos gusta la tasa marginal de sustitución? No, nunca se lo han preguntado. Porque nos importa ver cómo cambia por cada unidad, o sea, por un cambio marginal. Sí, pues a ver, lo voy a poner de otra manera. Porque te garantizas... con soluciones únicas, ¿no? Bueno, te ayuda un poco eso. A ver si estamos de acuerdo. Nosotros causamos un resto de cálculo diferencial, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pues derivamos, básicamente. Y nosotros, esta derivada de U con respecto a X, ¿quiere decir algo? O sea, ¿tiene como contenido económico? La utilidad marginal de una unidad adicional de X, ¿no? La utilidad... Esto está medido en útiles, a las unidades de estos útiles sobre X, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Son como las unidades. O sea, te dice cuánto aumentan tus útiles si aumentas una unidad de X o no. Ajá. Eso tiene como contenido económico en la vida real, pues, o contenido empírico. Ah, o sea, nos gusta la tasa marginal de sustitución porque nos da como a qué, pues, tasas intercambia, ¿no? O está dispuesto a intercambiar. Y eso sí nos claro, da... Claro, además son todas que nosotros observamos en la vida real. Entonces recuerden que uno de los útiles no los observa, ¿o no? Esto no quiere decir nada en la vida real. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero entonces, la tasa marginal de sustitución está medida en la derivada de A con respecto a X dividido entre la derivada de A con respecto a Y. ¿Esto en qué unidades está? En bienes. En bienes. Exacto. Está, si quieren, hagámoslo así. Útiles en sobre entre X. X. Y útiles sobre Y. Hago orejitas y esto da Y sobre X, ¿o no? Sí. Si quieren, lo puedo escribir como unidades. Entonces, básicamente, la tabla de sustitución tiene algo bonito y es que como que recuperamos algo que tiene contenido empírico después de hacer algo con utilidades que no quieren decir nada. Porque entonces volvemos a algo que nos dice el agente cómo le gusta cambiar entre unidades de Y y de X para estar igual de feliz. Entonces, digamos, después del cálculo diferencial que nos alejó momentáneamente, nos llevó a esto, a útiles sobre unidades de bienes, que no tiene contenido empírico, o sea, en la vida real no quiere decir nada. La tasa marginal de sustitución nos permite como recuperar el contenido empírico, porque ya es algo que podemos medir en el mundo real, ¿o no? Yo en el mundo real les puedo preguntar a ustedes, bueno, ustedes, ¿a cuánto están dispuestos de cambiarme, no sé, 3 hamburguesas por cervezas? ¿Cuántas cervezas me dan? Entonces me dicen un número y ya, esa es toda la marginal de sustitución, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces esto es muy bueno porque esto está en unidades como empíricas, esto tiene sentido, esto tiene contenido en la vida real, no es como una abstracción por allá. Entonces, para que algo sea un tipo de pareto, necesitamos que las dos personas tengan la misma tasa marginal de sustitución. Ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo para pensar por qué eso tiene que ser así. O sea, otra intuición por otro lado, ¿listo? Entonces, vamos a un punto, así, arranquemos, donde supongamos que hay una asignación de recursos en la economía y la tasa marginal de sustitución del individuo A es 2 y la del individuo B es 1. ¿Listo? Entonces, en palabras, el individuo B está dispuesto a cambiar uno a uno las unidades de X, ¿sí o no? Sí. Sí. Mientras que el individuo 2 necesita que le den 2 unidades de X para deshacerse de una de Y, ¿o no? Y quedar igual de feliz. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, dado eso, o sea, un punto donde las tasas marginales de sustitución no son iguales, sino que la de una agente es mayor que la otra, si no son iguales, pues una tiene que ser mayor. No importa si es el A o es el B. ¿Cómo podríamos hacer que los agentes estén mejor? No con cálculo, dígamelo en palabras. Pues, o sea, si lo viéramos en la caja de Edgeworth, todavía no estarían tangentes, ¿no? O sea, todavía claro, había ese espacio para que intercambiaran. Pero no tangentes. Dime, proponme algo en la vida real. O sea, un intercambio entre los agentes que los haga mejor. O sea, digamos que esos son usted, digamos, tú eres el personaje A, yo soy el B. ¿Tú qué trato me propones para que yo quede igual de bien y tú quedes mejor? Pues a lo mejor que me des más de X si tú tienes más y no tienes uno a uno. Y yo te doy de Y porque valoro más X que Y, o no sé si era viceversa. Exacto, es algo por el estilo. A ver, ¿quién me propone un cambio concreto, un intercambio concreto? O sea, concreto? Que B le dé Ys a A. A ver, ¿quién le da a quién a qué? ¿B le da A o Y le da A? B le da... Ah, bueno, o sea, van a intercambiar. A intercambiar, sí. O sea, A prefiere las Ys que las X. Entonces... pues sí, que le dé que intercambien X's por Y's. Pero, o sea, y, claro, y, pero, B, y B da las Y's. Pero, y A da las. A ver, B queda y A queda.
A da Y y B da X. A ver, ¿tú dices que A da cuánto? A va a dar una de Y por una de X. A da una de Y y recibe una de X. Ok. Y A y B da, pues supongo que por ende, una de X y recibe una de Y, ¿sí o no? ¿Eso es el cambio? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ok, y entonces, revisemos. ¿El individuo A cómo queda comparado con antes? Mejor. Mejor. Disculpen, el individuo B, arranquemos con el B. El B queda igual. El B queda igual. Porque él está dispuesto a cambiar esa tasa, ¿no? Y A está dispuesto a dar dos unidades de Y por una de X, ¿o no? Uh-huh. Sí. Pero en cambio aquí antes está dando una de Y y está recibiendo una de X. O sea que él está necesariamente mejor, ¿no? O sea, él está dispuesto a dar hasta dos. Y antes le tocó dar una, ¿o no? Sí, justo. Sí, justo. Entonces este queda mejor y este queda igual, ¿o no? Justo, sí. Entonces, siempre que las tablas no, y pues digamos, sin importar cuál sea mayor que la otra, siempre que las tablas de sustitución no sean iguales, nosotros podemos proponer un cambio, o pues en particular, uno de los dos agentes puede proponer un cambio de tal manera que ese agente esté mejor y el otro esté igual o no. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Aquí pues lo escribí en general. Ok, entonces, en el caso general, o sea, ¿a qué me refiero con el caso general? Básicamente, y agentes. Y agentes. Y L bienes. El problema se escribiría así. Yo voy a maximizar la utilidad de un agente, no importa cuál sea. Voy a poner el primero. Sujeto a que la utilidad de los demás agentes sea mayor que U barra. ¿Listo? Eso va desde la agente 2 hasta la agente I. Y adicionalmente, pues en todos los mercados, o sea, en todos los bienes, no puedo consumir más de lo que hay en la economía. Pues la suma de lo que consume todo el mundo es menor que la dotación inicial. Y eso es verdad para todas las restricciones. Entonces, ¿cuántas restricciones hay acá? Digamos, de los... ¿cuántas hay de las utilidades de los agentes y cuántas hay de los mercados? De los agentes y menos uno, ¿no? Sí, exacto. ¿Y de estas? De los bienes? Pues la L de bienes, ¿no? Disponible. Tal cual. Entonces, en total, digamos que hay L más I menos un restricciones. ¿Eso es claro para todo el mundo? Sí, está claro. Sí. Listo. Entonces, ahora, si ustedes llegaran y hicieran el lagrangiano de ese problema y lo derivaran con respecto pues, a todos los bienes y a todos los multiplicadores de Lagrange y demás, van a llegar a la misma conclusión de antes, pero en el caso general. Yo siempre te voy a plantear el teorema. Entonces, lo que dice es, de nuevo, supongo que las funciones de utilidad son crecientes, cuasi cóncavas, o sea, podemos usar el teorema de Lagrange. Entonces, algo que es factible, o sea, cumple con las restricciones de los bienes, es un óptimo de Pareto, sí, solo sí, para todos los recursos, ¿listo? Y para, no, se consumen todos los recursos, o sea, básicamente usamos todos, es obvio, y para cualquier pareja de bienes, tenemos que la tasa marginal de sustitución es igual para todos los agentes. Entonces, aquí hay como escondida muchas restricciones, porque básicamente lo que le dice a uno es la tasa marginal de sustitución de la agente 1 tiene que ser igual a la agente 2, igual a la agente 3, igual a la agente I para una pareja específica de bienes. Si tenemos otra pareja específica de bienes, entonces todas tienen que ser iguales también. ¿Qué no dice? Que es un problema que a veces hace la gente. No dice que si yo comparo, no sé, el bien 1 con el bien 2 para la agente A, esto tenga que ser igual que el bien 2 con el bien 3 para la gente A. Esto no dice, ¿verdad?
Porque lo que me dice de nuevo es, si tú coges dos agentes y la misma pareja de bienes, eso tiene que ser igual para cualquier pareja de agentes. O sea, la tasa marginal de sustitución es igual para todos los agentes, dado una pareja de bienes. Profe, pero no dice que si yo cojo parejas de bienes diferentes, las tasas tienen que ser iguales. Profe, eso era lo que, bueno, más o menos esa sí mi pregunta. O sea, si comparamos A y B para 1, 2 y para 2 y 3, o sea, la tasa marginal de sustitución de A para 1 y 2 debe ser igual que la de B para 1 y 2, y también la de A para 2 y 3 debe ser igual que la de B de 2 y 3, y así. Sí, o sea, esto, exacto. Esto no es necesario, pero lo que sí es necesario es esto y esto. A ver. 2 y 3 de A es igual a 2 y 3 de B. Esto sí es necesario. Ah, perfecto, gracias, profe. Listo. Pero esto no. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien. Listo. Entonces, para poder hacer esto, en general, recuerden, se necesita que las utilidades de la asociación de utilidades sean crecientes, cuasicóncavas y diferenciales. Ahora veamos un par de ejemplos donde estas condiciones no se cumplen. Entonces, el primero que vamos a ver es sustitutos perfectos. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a suponer que las funciones de utilidad son así. Me las inventé. Podrían ser cualquier otro par, ¿no? Pero entonces, básicamente, la de A es 2x más Y y la de B es x más Y. Y ambos tienen una unidad del bien originalmente. ¿Listo? Estas son funciones de utilidad que son sustitutos perfectos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, la caja de Edgeworth mide 2 de ancho y 2 de alto, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, acá la tengo pintada. Entonces, 2 de largo, 2 de ancho. Esta es la dotación inicial, ¿sí o no? ¿Cuál de estas dos líneas es la utilidad de A y cuál es la utilidad de B? La de B, creo que era la de abajo, o sea, la que tenía los coeficientes iguales, va a ser la de 2, 2. Exacto. Entonces, esta de acá es la utilidad de B. Original. Y la que está en azul, digamos, es la utilidad de A. ¿No? Entonces, recuerden que la utilidad de A crece para allá. Y la utilidad de B crece para allá, ¿o no? Profesor, ¿podría repetir cómo supimos cuál era la utilidad de cada una? Sí. Entonces, básicamente, digamos, lo que alguien se dio cuenta, no sé quién fue, lo siento, es que esta utilidad de B, implícitamente, yo la podría escribir como YB es igual a XB menos V, ¿no? Entonces, la pendiente de la curva de indiferencia, si tú le das un valor a V, cualquiera, entonces ya puedes pintar la curva de indiferencia, ¿o no? Sí. Y la pendiente de la curva de indiferencia es 1, ¿o no? Básicamente. Entonces, si te das cuenta, para que la pendiente sea 1, pues tiene que ir desde este punto a este punto. Porque es como de, así hace que la pendiente, o sea, que el intercambio entre uno y el otro sea 1. O bueno, menos 1. Es que depende de en qué eje la grafique. Porque esto está, o sea, a ver cómo lo pinto. Recuerden que YB sería 2 menos YA y XB sería 2 menos XA. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, sí. Esto yo lo podría escribir realmente como va como a pasar unas cosas a otro lado. Entonces va a ser va a ser XA más V es igual a YA. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí lo hice bien? Sí. Listo. Entonces la pendiente
No, pero la pendiente me debería dar. No, creo que, no sé por qué siento que hice algo mal. Creo que es por las pendientes, ¿no? O sea, tuvo que haber quedado Y B es igual a... Ah, es que acá... Claro. Menos XB. Ajá. Lo acá, era así. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pero esto me debería dar... Ya. Gracias, gracias. Menos 2 menos XA. Entonces todo acá me debería haber dado V menos X. Listo. Entonces la pendiente no era 1, sino era menos 1. Ya, eso sí tiene sentido. Entonces la pendiente menos 1 es congruente con esta línea que tiene pendiente menos 1. Porque va de 2, de 0,2, este punto acá, ¿no? Este punto es 0,2. Pues desde el punto de vista del consumo de A hasta 2,0. Y si calculo la pendiente entre esos dos puntos, es menos 1. ¿Sí tiene sentido eso? Mientras que, si cogemos esta de acá, yo podría haberlo escrito como YA es igual a UA menos 2XA. O sea que la pendiente de esta curva de indiferencia es menos 2, ¿o no? Sí. Y entonces esto va desde 0,5,2 hasta acá, hasta 1,5,0. Y si calculan la pendiente entre esos dos puntos, les va a dar menos 2. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí. Listo. Entonces... De nuevo, entonces volvamos a la caja del sur. Entonces la caja del sur tiene pues, 2 de alto, 2 de ancho. Tenemos el punto de consumo inicial, que era este de acá, que eran 1,1 para ambos individuos. Y aquí pinté cuánto es la utilidad inicial del individuo A y la utilidad inicial del individuo B. Antes de encontrar los óptimos de Pareto, pensemos dónde serían los intercambios voluntarios de estos agentes. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los intercambios voluntarios? El triángulo de abajo, ¿no? Exacto, porque en este triángulo de abajo es donde ambos individuos mejoran su utilidad, ¿no? Sí. ¿Hay algo? Si a alguien no le queda esto claro, este es un muy buen momento para preguntar. Profe, la A siempre va a estar definido en el ángulo inferior izquierdo y el B en el superior derecho. Pero, o sea, eso es lo estándar, pero si tú lo quieres hacer al revés, pues lo vas a hacer al revés, ¿no? Claro, claro, ok. Pura notación, pero lo estándar es que A está acá, sí, y B está acá. Va, gracias. Listo. Ok, entonces son los intercambios voluntarios. Perfecto. Ahora tratemos de encontrar los óptimos de Pareto. Entonces, aquí abajo lo tengo hecho en las diapositivas, pero lo voy a hacer acá, digamos, uno por uno, digamos, interactivamente. Eso obviamente hace que las gráficas no sean tan bonitas, pero para eso están las diapositivas después. Entonces, esto mide 2, ¿no? De ancho y de alto. Entonces, para encontrar los óptimos de Pareto, recuerden que, como lo hemos hablado matemáticamente, lo que yo quiero hacer es, voy a fijar a uno de los dos individuos en un nivel de utilidad, cualquiera, y después voy a ver cuánto es lo más que puedo mejorar al otro individuo sin empeorar a ese. Entonces, voy a coger al individuo B y lo voy a poner en un nivel de utilidad inicial cualquiera. ¿Listo? Entonces, voy a decir que el nivel de utilidad de B inicial va a ser este. O el UARRA, pues. No el inicial con su dotación inicial, sino voy a fijar el nivel de utilidad de B en un nivel cualquiera. Lo voy a fijar en ese. ¿Listo? Arbitrariamente. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, de acuerdo. Listo. Recuerden que lo pinté así porque la pendiente de esto es menos 1, ¿no? Es lo que habíamos discutido antes. Entonces ahí, pues traté de que tuviera pendiente menos 1. No sé si es exacto, pero pues se debería ver más o menos como menos 1. Listo. Y entonces ahora
lo que voy a hacer es que voy a tratar de mejorar al individuo A lo que más pueda. Recuerden que la utilidad de A tiene pendiente menos 2, ¿o no? Sí. O sea que, digamos, si acá está 1, es que esto es 1, ¿sí o no? La utilidad del individuo A tiene una pendiente, a ver si las puedo pintar bien, que más o menos se debería ver como así, ¿o no? ¿De acuerdo? Sí. Sí. O sea, es más parada, ¿o no? Lo que estoy dando cómo hacer. Listo. Entonces ahí yo puedo mejorar al individuo A sin empeorar a B todavía, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, lo podría poner en este nivel. A ver. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá, en este punto, pues B, digamos, está consumiendo bien, lo mismo que antes, y A está mejor, ¿o no? Porque nos movimos para allá. Sí. Y todavía lo puedo mejorar un poquito más. Yo incluso podría, esta teoría es paralelo, podría mover a este punto, ¿o no? Y entonces acá, en este punto de acá, B está igual que antes, es la misma curva de indiferencia, y A está mejor, ¿o no? Sí. Y todavía lo podría mejorar un poco más, ¿o no? Sí. Sí. En particular, a ver si todos están de acuerdo, lo podría mejorar hasta este punto, o hasta esta curva de indiferencia, donde ahora se consume este punto acá. A está mejor y B está exactamente igual que antes, ¿o no? Sí. Sí. Ya ahí ya no puedo mejorar a A más sin empeorar a B, ¿o no? Porque para mejorar a A más, ya me tengo que pasar una curva de indiferencia que es peor para B, ¿o no? Sí. Sí. Voy a hacer pausa. ¿Eso es claro para todo el mundo? Este es, de nuevo, un gran momento para preguntar. Todo claro. Sí, todo. Todo claro. Es que mi gato está que llora. Lo siento, es que estaba aquí maullado y no me dejaba concentrar. Entonces, este punto acá, azulito, por ende, es un óptimo de Pareto, ¿o no? ¿Por qué? Porque sí. En ese punto ya no puedo mejorar a un individuo sin empeorar a otro. ¿Todos están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Listo. Ahora, por un momento, imaginémonos que el nivel que yo arranqué de la utilidad de B no hubiera sido esa línea punteada, sino hubiera estado un poquitico más arriba, ¿o no? Entonces, sin hacer todo el ejercicio, voy a simplemente pintar, en teoría, la misma caja de Edgeworth. Que mide 1, 2, 1, 2. ¿Listo? Entonces, voy a pintar una curva de indiferencia que está más arriba para el individuo B originalmente. Sin hacer todo el ejercicio, ¿cuál sería el óptimo de Pareto para ese nivel original de la curva de B? ¿Dónde está tocando B al eje Y, pero de la derecha? Acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? Y si la curva de indiferencia del individuo B, voy a hacer otra cajita acá. Hubiera estado, no sé, lo voy a poner acá. Hubiera sido esta acá. ¿Cuál hubiera sido el óptimo de Pareto? La esquina de abajo y la derecha. Listo. Entonces, digamos así, como haciendo una extensión de esa lógica, nosotros ya sabemos que
todo esto acá, todo este eje, es óptimo de Pareto, ¿no? Sí. Sí. Antes de seguir, vuelvo y pregunto. ¿Esto es súper claro para todo el mundo? O sea, ¿podemos volver a arrancar de ceros a explicarlo? Porque si este ejemplo sencillo no queda claro, o sea, de aquí para arriba todo va, se pone más complicado. Ok. Creo que sí, profesor, está claro. Ok. Entonces ahora, ya sabemos que eso es óptimo de Pareto, pero la curva de indiferencia de B original podría haber estado más abajo. En particular, digamos, podría haber sido esta, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, en ese caso, voy a pintar una curva de indiferencia aquí cualquiera. Digamos que sería esta, del individuo A. Yo ahí al individuo A todavía lo puedo mejorar, ¿no? Sí. 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 O sea, me puedo pasar de este punto a, en particular, a ver si todos estamos de acuerdo, esto en teoría es paralelo, a este punto acá, donde A está mejor y B está igual, ¿o no? Sí. Sí. Y ya no puedo moverme más, ¿o no? Si ya me muevo más, tengo que empeorar a B, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces esto también es un óptimo de Pareto. ¿Listo? Y entonces, siguiendo la misma lógica, si yo, ay no, ¿qué dice acá? Si ahora la curva de indiferencia de B hubiera sido más chiquita todavía, hubiera sido esta, ¿cuál hubiera sido el óptimo de Pareto? La intersección de la línea rosa con el eje de abajo. Este de acá, ¿sí o no? ¿Listo? Sí. Y entonces, por ende, ¿cuáles serían todos los óptimos de Pareto de esta economía? El eje derecho y el de abajo. Con una L al revés. Exactamente. Y entonces, esto acá sería la curva de contrato. ¿Eso es claro para todo el mundo? Sí. Sí. Listo. Entonces, yo acá, pues tengo unos dibujos que ilustran eso un poquito. Tengo el área de intercambio voluntario en ahí como un color como rosadito. Y tengo todos los óptimos de Pareto y tengo como varios. En resumen, al final, si estamos de acuerdo, esto acá, en azul, es la curva de contrato. Que es todo lo que, digamos, el planificador central consideraría ser. Lo que está acá en verde son los intercambios voluntarios. Pero digamos, lo que uno espera en la vida real es que los intercambios, ¿dónde se den? Los intercambios se deberían dar en esta línea roja, ¿o no? Sí. Porque es donde son voluntarios, pero aparte, digamos, ya nadie puede mejorar sin empeorar al otro. Sí, justo. Sí, está perfecto. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Preguntas. ¿Es esto claro? ¿Dudas? Claro. Profe, si fuera al otro consumidor al que dejamos en una curva de indiferencia, es al revés, ¿no? La curva de contrato. No, exactamente la misma. Hagámoslo como ejemplo rápido, una gran pregunta. Entonces, digamos que al individuo 2 arranca en una curva de indiferencia que puede ser esta, ¿sí o no? Lo voy a poner punteada para que sea como antes. Esto es el individuo 1. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces ahora, la pregunta de antes, vamos, queremos saber cuánto es lo máximo que podemos mejorar al individuo B sin empeorar a A, ¿sí o no? Sí.
Entonces, digamos, arranquemos en esta curva de indiferencia. Yo ahí todavía puedo mejorar a B, sino empeorar a A, ¿o no? Sí, sí. Entonces, no sé, por ejemplo, me puedo mover a esta curva. Entonces, acá en este punto, A está igual y B está mejor. Y todavía me puedo mejorar un poquito más, en particular, hasta esta curva de indiferencia. Y en este punto de acá, A está igual y B está lo mejor que puede estar sin empeorar a A, ¿o no? Sí, justo. Y entonces esto acá es, pues nada, un óptimo de Pareto. Y a medida que vas moviendo la utilidad de A, pues va a pasar lo mismo que en la otra. Vas a ir trazando, digamos, como esta línea y eventualmente la línea de arriba. Pero te tienen que dar exactamente lo mismo. Prof. Perfecto, gracias, profe. Dale. ¿Alguien tenía otra pregunta? Sí, prof, o sea, ¿llegamos a lo mismo en las Scope Douglas? O sea, no importa cuál fijes, ¿vas a llegar mismo a la misma curva? En cualquier problema, sin importar ustedes a quién dejan quieto, digamos, y a quién tratan de maximizar su utilidad, siempre tienen que llegar a la misma curva de contrato. Ok, perfecto, gracias. Digamos, para los que son de inclinación matemática, esto es una consecuencia del problema como dual y primal. Porque, por un lado, es como maximizar a A sustituyendo a B fijo, y el problema dual de eso es maximizar a B teniendo a A fijo. Y esto es la solución a ambos problemas, tiene que ser la misma. Para los que no son matemáticos, ignoren lo que acabo de decir. O de inclinación matemática, pues. Profe, una duda. No sé, alguien tiene como una mano levantada y no sabía ni siquiera que eso se podía hacer. Ah, yo. Una duda. Si fuera al revés y la recta que está como más inclinada fuera la utilidad de A, entonces nuestra curva de contrato sería lo de arriba, ¿no? O sea, claro, arriba es una gran pregunta. Entonces acá, háganlo como ejercicio en la casa, aquí no lo tengo escrito, pero prueben, por ejemplo, haciendo qué pasaría si la utilidad de A ahora fuera, no sé, XA más XB más YA, y la de B fuera la misma, por ejemplo. O sea, ¿cómo se vería? O, que creo que es lo que tú querías decir, por ejemplo, si la de A fuera XA más YA, y la de B fuera, no sé, 2XB más YB. O sea, ¿cómo se verían en esos casos? Entonces, pues, intuitivamente tienes razón. Si está más, digamos, si la que es más inclinada es la de B, lo que va a pasar es que ahora va a ser el eje de arriba. O sea, el de la izquierda y el de arriba. ¿Y si fueran iguales sería el cuadrado? O sea, el caso de arriba o no. Entonces ahora hagamos este rápido. Entonces esto es, son iguales, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, entonces sí. Voy a arrancar y voy a poner una utilidad de A cualquiera. Esta de acá, ¿listo? Y lo que voy a hacer ahora es, ¿qué es lo máximo que puedo mejorar a B sin empeorar a A? Entonces me falta como un esferito rojo. Listo. Entonces la utilidad de B es, ¿tiene la misma pendiente o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo la puedo mejorar todavía. Y en particular, puedo llegar hasta este punto, ¿o no? Sería toda la caja, ¿no? Exacto. Y entonces aquí, ¿cuáles serían los óptimos de Pareto? Es cualquiera de estos puntos, porque en todos esos puntos, B está muy feliz, lo más que puede estar, sin empeorar a A. Entonces todos estos puntos de acá son óptimos de Pareto. Y a medida que van moviendo la utilidad de A original, pues van a ir como escribiendo diferentes diagonales hasta llenar toda la caja, ¿o no? O sea, toda la caja es óptimo de, o sea, es línea de contrato. Sí. Exactamente. Entonces, en ese caso, digamos, los óptimos de Pareto sería toda la caja, incluidos los bordes, en la curva de contrato. ¿De acuerdo? Profe, otra pregunta más. Y hay, ¿sí? Por ejemplo, si le añadimos también que, o sea, tienen cada quien uno de cada bien, en este caso la región que podría como dominar Pareto, ¿existiría o ya no podrían moverse pues de ahí de donde están?
¿En este ejemplo acá? Sí, en este mismo. Ya, o sea, ya no, o sea, nada lo pare todo, sí, nada. O sea, básicamente, a ver si estamos de acuerdo. Como se vería esto, es que la utilidad inicial de A sería esta. Y la de B, pues, es básicamente algo parecido, ¿no? Y entonces, digamos, no hay espacio para que los dos mejoren. Se podrían mover a puntos en los que ambos están igual de felices, que podrían ser, pues, este o este. Todo sobre, sobre esa diagonal, igual de felices, ¿o no? A ambos. Pero entonces no mejoran, ¿verdad? Pero no mejoran, sí. No, no hay como una región de intercambio voluntario donde ambos mejoren. Va, gracias, profe. Súper. ¿Estás ahí? ¿Más preguntas? Todo bien. Todo bien, profe. Listo. Entonces, no sé si quiero hacer el siguiente ejemplo o no. Creo que mejor dejemos acá. Entonces, pues si quieren, el siguiente ejemplo que vamos a ver es complementos perfectos, pero veámoslo en la próxima clase. Inténtenlo en la casa, sin mirar mis notas, porque mi nota está la solución, ¿no? Pero traten de hacer este. Básicamente, ambos tienen complementos perfectos, pues digamos a la tasa a la que son complementos perfectos, es como la apuesta entre el uno y el otro, y las dos opciones son 3,1 y 1,3. Y van a ver qué les da. Y la próxima clase lo hacemos. ¿Listo? Sí. Muchas gracias, profe. Sí, profe, gracias. Profe. Va. ¿Sí? ¿Estas notas usted las sube a su página o a dónde las sube? Sí. A la página que les mandé por el chat. Ahí ya deben estar. No sé si alguien intentó verlas y si están o no. Sí, sí, es verdad. Pues sí. Sí, es que no queda. Sí, están. Sí, a ver. Voy a compartirles mi pantalla para que la hagan un segundo. A ver, ¿cómo hago para hacer esto? Escucha. Es lo que yo debería saber hacer esto, pero no sé cómo. Acá, ya. Share content. Ok, entonces aquí, así se ve la página web, si no estoy mal. ¿Ahí la están viendo? Sí, sí se ve. Ahí está el temario. Aquí están, digamos, dicto la misma clase dos veces seguidas, ¿no? Entonces está, pues, el video de ustedes y el de la clase siguiente, sí, es básicamente igual, pero si por alguna razón quieren ver el otro. Y están las diapositivas con notas que son esto que acabo de hacer, pero digamos de la clase pasada. Y obviamente, pues, ahorita más tarde subo los de ahorita, aunque probablemente los de ahorita no los voy a subir, porque los voy a subir la próxima clase cuando acabemos, digamos, de ver estas diapositivas, pues, para que ya queden como completas. ¿Sí me entienden? Va, perfecto. Sí, perfecto. Y ahí los voy llenando. Igual ya están los PDFs de todas las clases. Acá hay unas notas de clase. Yo estoy siguiendo básicamente estas de Álvaro Riascos, de estos géneros de teoría de juegos. Es un resumen del curso para cuando llegue el parcial. Bueno, ahí tienen como varias cosas, ¿no? Ahí están las clases mías de anteriores y cursos que son básicamente iguales, pero de otras universidades. También tengo cuando yo hacía exámenes. Y están los exámenes viejos. Prepandemia, no tengo ninguno de los nuevos. Y bueno, hay otras cosas ahí. ¿Listo? Profe, ¿pero el video de hoy sí lo va a subir esta semana? Sí, el video sí lo subo ahorita. Sí. Sí. Y si ustedes se meten ahí estos videos, para que sea más fácil para ustedes, yo los pongo como en unos playlists. Entonces, digamos, hay un playlist que es el playlist de esta sección de ECO 4 de este semestre. Entonces, después pueden solamente meter como ese playlist de todos los siguientes. Y así. ¿Listo? También en Canvas, que aparece como un apartado de las notas del departamento, me aparecen bloqueadas. No, yo no. Canvas, o sea, página web. Ok. Pero, ¿sabes si en algún momento sí vamos a poder ver las notas del departamento? Pero es que el departamento no tiene notas, según yo. Ah, ¿dicen las de Utah? Sí, es justo esas. Ah, pues no sé. Yo creo que sí, tal vez. Lo voy a preguntar a Diego. Y si no, yo las pongo en mi página web. Le pregunto a Utah, porque son de Utah. Si las puedo poner. Es que Utah ya no es profesor de Utah. Entonces no sé si por eso ya no las vamos a usar. Ok. Bueno, gracias, profe. No sé. Profesor, voy a preguntar a Diego. Tengo entendido que todo esto se basa en el libro de, creo que es Gibbons, algo así, ¿no? O sea,
Vean, ustedes con cualquier libro que se llame Microeconomía Intermedia y todos dicen lo mismo. Entonces puede ser el Varian, el Gibbons es más de teoría de juegos, pero puede ser el Varian, el Mankiw, no sé, el que ustedes quieran. Todos tienen exactamente lo mismo. Esta vaina fue inventada hace más de 60 años, entonces todos los libros dicen lo mismo. Claro, gracias. Sí. Profe, una pregunta. No sé si sabe cuándo van a empezar los laboratorios. A ver si Diego dijo algo. Un segundo, porque no sé. Cambios. Perfecto. No, según yo, no se sabe todavía. Muchas gracias. Sí. A ver, Canvas, en la semana estaré incluyendo la letra. O sea, básicamente, creo que Diego escribió diciendo que los va a incluir esta semana, porque me lo escribió el lunes. Sí. Perfecto, muchas gracias. Listo. Profesor, una pregunta. La